Danzan los cañaverales cuando los bate la brisa, danzan las aguas del río en medio de la manigua, danzan las olas del mar en una danza continua y el cabello de las palmas cuando el sol las ilumina. Danza el celaje fugaz y la nube danzarina en el teatro del cielo con mágicas zapatillas. La danza es el alma eterna de los bailes. En la cima del lenguaje de los cuerpos, la danza es vida. Danza bárbara la mí, si el escenario la incita. El conjunto folclórico de Cienfuegos fue fundado por quien les habla, Bárbara Lamy, en el año 1999, siendo especialista de danza del Consejo precisamente, que me di a la tarea de crear por primera vez una compañía danzaria profesional, pues nunca antes en la historia de Cienfuegos había existido. En aquellos momentos había algunos estudiantes de la Escuela de Folclore de Samuel Feijó que tenían interés de venir a nuestra provincia y me di a la tarea de ir a esa escuela, conversar y convencer a estos bailarines graduados a que vinieran a nuestra provincia a querer fundar esta agrupación. En el conjunto folclórico llevo 24 años y soy especialista, o sea, la maitre de la compañía que a través de la historia he creado talleres, espectáculos, eventos, los cuales han facilitado no solo para la superación de los artistas de nuestra agrupación, cuando digo artistas, no solo bailarines, sino también los músicos y cantantes, sino también para la danza en Cienfuegos, lo cual ha servido el conjunto folclórico y la labor que he desarrollado, pues, para superación de los alumnos de la Escuela Elemental de Danza y para profesionales de nuestra ciudad. La compañía no solo abarca la religión yoruba o yorubá. Las tradiciones nuestras en nuestra provincia son de gran riqueza, ya que tenemos a Palmira cerca de nuestra ciudad y que tiene cantos y toques muy específicos que dan un resaltar en la danza y en el arte afro de nuestro país. También trabajamos la religión que tiene que ver con la parte hispana, que son los bailes campesinos, el zapateo, el son montuno. También los bailes populares cubanos, que tiene que ver con el son, el mambo, el chachachá, danzón, que es nuestro baile nacional, y el casino, que es mundialmente conocido como la salsa. Pero la línea estética de la agrupación se ha sustentado a través de la teatralidad de las danzas. Como bien abordaba, el conjunto folclórico sirvió y sirve de superación no solo para nuestra agrupación, sino para la danza en general. Todos hemos sido de una forma u otra profesores del Centro Superación, profesores de la Agencia Paradiso, profesores de la Escuela Elemental de Danza, coreógrafos y bailarines de esta provincia, asesorando no solo las compañías profesionales, también de espectáculos o de la empresa de la música que tiene que ver con los espectáculos afro, pero también tenemos que ver con toda la parte danzaria que ha transitado en nuestra ciudad. Nosotros hace 24 años esta compañía se ha fundado y hace 23 años pues realizamos todos los años talleres donde muchos han sido bailarines, hoy músicos, cantantes de nuestra agrupación, pero hoy cuenta con una agrupación infantil titulada Vida, donde tengo niños a partir de la edad muy temprana, de 3 años en adelante, y se imparten clases de preparación física, bailes populares cubanos, y también confluye en los espectáculos que realizamos con la agrupación de adultos, y sirve no solo para que sean bailarines, sino personas que puedan manifestarse en cualquier especialidad en la vida, pero que conozcan un poco más de aquella belleza que es el arte danzario. Es bien sabido que en las escuelas de artes no existe la escuela de músicos y cantantes folclóricos, por eso es que en realidad hay que preguntar a esas personas que vienen de ese lugar para poder hacer un montaje danzario que tenga que ver y que esté acorde con la tradición folclórica, especialmente sobre la línea yoruba que ha trabajado nuestra agrupación. Para poder
interpretar. Lo mismo el canto o el baile, pues sí, hace falta que esas personas que son los portadores den talleres, clases, las cuales aquellos alumnos que vienen de las escuelas de arte puedan conocer que no solo existe un color o dos colores de un orisha o de un o una leyenda de un pataquí sobre un orisha determinado, sino conocer cuál es la interpretación no solo de la parte yoruba o yorubá, sino también cuando hacemos el congo, cuando hacemos la rumba, que es patrimonio intangible de la cultura cubana y que Cienfuegos tiene sus características específicas, cuando se hace la obra del Elú Amí, que es la llamada al sol, donde confluyen los guiaboces y aleyo, que se realiza, una característica que tiene Cienfuegos, pues sí, hace falta la interpretación a través de ese hilo conductor que trae la religiosidad, que se va de generación en generación para poder interpretar una buena escena danzada. En el conjunto folclórico, primeramente empecé como bailarín. Luego, siempre tuve la inquietud de la música y entonces ahí, en este conjunto, aprendí los diversos toques y cantos afrocubanos. Hoy en día me desempeño como director musical de la agrupación. Pienso que la música y el baile y el canto folclórico debe estar todo relacionado, todo en una misma línea. Es muy importante porque al ejecutar la música en vivo, los bailarines sienten un mayor deseo, ejecutan mejor el baile porque todo viene mezclado. Es el baile con la danza, con el canto, es una cosa muy, muy, muy que no se puede separar. Agradecerle a Bárbara Lamy porque no solo ha sido una directora para nosotros, sino es que ha sido una compañera, no solo nos ha enseñado cosas de la danza, sino que nos ha enseñado a ser mejores personas, mejores seres humanos. Una gracia ahí que continúe con el folclórico y que siga, como bien se dice, con los talleres y formando gente, que es lo que, para, que necesita nuestra ciudad de Cienfuegos. ¿De dónde soy? Es el título que nuestra agrupación en sus 23 aniversarios sirvió también para no solo la celebración, sino para la evaluación de nuestra agrupación. Para aquellos alumnos que venían de las escuelas de arte, pues le tocó su evaluación y la reafirmación de aquellos que tenían sus primeros niveles, tanto músicos, cantantes y bailarines. ¿De dónde soy? ¿Por qué? Porque en el espectáculo las obras fueron un homenaje al Cabildo Arará, que Cienfuegos tuvo hace muchísimos años. Tuvo un homenaje al ciclo de los congos, o sea, al Cabildo de los Congos de Laja, donde se popularizó y se conoció aún más a través de la película del Benny Moré, y que cumplía en esos minutos más de 60 años. A la rumba, un homenaje a la rumba, donde Cienfuegos es portador de la rumba de cajón, ya que somos una ciudad bañada de mar y a través de esos barcos se trasladaban los cajones de bacalao que servían como música para instrumentos musicales para la interpretación de la rumba en los solares, y eso fue un homenaje también. Y la otra obra que fue en aquel minuto, el Elú Amí, donde confluyen los guiaboces y que nada más que se celebra en la ciudad de Palmira, y por eso no es como un compromiso. Yo creo que es un deseo de también revitalizar las características de nuestra ciudad y que el arte que hace Cienfuegos
basado a través de su línea estética, no tiene nada que ver con la de Oriente ni con la de La Habana, sino simplemente demostrar el rico abanico musical danzario que tiene nuestra ciudad. Yo creo que la palabra que me define en mi etapa de 32 años de trabajo dedicada a la cultura es lo laboriosa que he sido, o sea, la laboriosidad. Es todo lo que tengo o he tenido y quisiera ser es a través de lo laboriosa que he sido para poder lograr calidad y respeto ante la cultura y ante lo que me ha tocado representar.